Hola. ¿Qué haces, Cecilia? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Fuiste a hablar con Mario? Sí. Fui esta tarde, por eso te pedí que vinieras, quería hablarte. ¿Y por qué no me esperaste en casa? Porque no quería hablar en casa. Buah. ¿Y? Y ya está. ¿Ya está qué? Ya está, aceptó. Dijo que sí, que está bien. Bueno, pero ¿y por qué tenés esa cara, che? Ay, ¿por qué tenés esa cara, che? Me da risa vos. Me mandaste al frente y todavía criticás mi cara. ¿Cómo? No, un momento, yo no te mandé al frente. Yo te dije que estaba cansada de hablarle y bueno, te pedí que lo hicieras vos a ver si lo convencías. Y tenés una cara como si hubieras hecho algo por mí. Creo que las dos estábamos de acuerdo, ¿no? Mira, tengo la cara que puedo. Te miro como si me miraría a mí si me tuviera enfrente. Bueno, ya está, aceptó. Mario dijo que sí. Que lo único que tratemos de encontrar un lugar de lo mejor para internar a mamá. Que con la casa hagamos lo que nos parezca y que por él no nos preocupemos. Mira, cuando pase el tiempo y se dé cuenta, nos lo va a agradecer. No sabes. Vive como un esclavo. Todo el día ahí en la habitación con mamá, dale, dale. Yo no sé, a veces pienso. No sé cuál de los dos está peor. Si él o mamá. ¿Cuál de los dos? Los cuatro, Estela. Vos y yo también. Ay, yo estoy enferma. Estoy enferma, enloquecida, mira. Vos sabés que hay momentos que tengo reacciones con Julio y los chicos que te juro que me mataría. Y vos también. No me vas a hacer creer que esto te resbala. No sé. A lo mejor me resbala. Ya son 7 años, 7 años, Uf. Y yo vivo ahí con ellos, vos no, vos, qué sé yo, vas de visita. Sí. Yo voy de visita. Lo que vos no sabés es cómo vuelvo. Y bueno, pero volvés, y esto es otro mundo. Y vas cuando se te canta. No, cuando se me canta, no. Yo no te olvides que tengo una casa, un marido y 3 hijos. Bueno, y voy bueno, todo lo que puedo, ¿eh? Está bien, está bien. Lo que te quiero decir es que es distinto. Yo salgo de esa casa, voy al trabajo y vuelvo a esa casa pensando. Mira, te duela o no, la verdad es que vos la balconías de afuera. Qué veneno tenés, ¿eh? Bueno, está bien. Si vos a la verdad la querés llamar veneno. Pero, ¿vos te crees que porque yo no vivo ahí, no sé qué es mi madre y cómo está y todo lo que pasa? Es que no se trata de ser las hijas ya. Si mamá ya. Qué sé yo, si uno no sabe ni dónde está, ni con quién está en ese momento. Así es, mira. Así es esa famosa enfermedad, la arteriosclerosis. ¿Vos ya viste algún lugar? ¿Qué? No, ¿qué debe haber lugar? Si a Mario ni se le podía hablar de la internación. Como para ver un lugar. Yo conozco uno. ¿Sí? Sí, es muy lindo. Claro, sale un platal. Ese va a ser el tema ahora, encontrar el lugar. Ah, sí. Porque Mario no va a transar con cualquier cosa, ¿no? Ya me lo dijo. No, por favor, ¿vos te crees que nuestro querido hermanito se va a conformar así nomás? No. No, va a empezar que este sí, que este no, que no, no, este no. Y no, mira, así como lo estuviera viendo. Bueno, pero es lo menos que podemos hacer. Y si hay que apechugar, se apechugará. Y con lo que quede, con el dinero que quede de la venta de la casa. Bueno, después que Mario y vos se hayan comprado algo, por supuesto. Todo eso se va a utilizar en la internación de mamá. Perdóname, ¿querés un café? Y bueno. ¿Qué te dijo Mario? Ya te dije. Me dijo que sí. Dale, Mabel, ¿qué más te dijo?
Nada. Me miró. Me miró como si yo fuera una... Ay, no, no sabes cómo me sentí. Es que me miró como si el único que fuera hijo de mamá fuera él. ¿Sabes las veces que me miró hacia mí? Y las discusiones, los gritos, todo lo que me dijo. Y lo que no me dijo, que eso es peor, mira. Lo que pasa es que él ya no está vivo, ya no tiene ganas de nada, nada, nada. ¿Vos te acordás cómo era, no? ¿Te acordás? Lleno de amigos, de novia. Y pasó esto que pasó con mamá y... Y chao. ¿Quieres azúcar? No, no. Lo de Mario no es normal, ¿qué querés que te diga? Y tampoco es justo. ¿A vos te parece la fortuna que hay en ese caserón, con tantas habitaciones para nosotros? Mamá, Mario y yo, los tres juntos viviendo ahí como... Ay, 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 ay. Yo no doy más, te juro, yo no doy más. Yo estoy podrida, yo... Yo tengo 40 años, Mabel. Y yo quiero otra cosa, quiero... Y después está Rodolfo. Vos sabés mi relación con Rodolfo, cómo es. Y bueno, yo necesito un lugar mío, no sé, un ambiente, donde sea, algo donde yo pueda... Ay, mira, disculpame, Estela, pero realmente de ese tema prefiero no hablar. Vos sabés muy bien lo que yo pienso de tu relación con Rodolfo. No es el lugar lo que la va a cambiar. ¿Sabés el tiempo que estoy esperando que me digas esto? Pues si vos lo sabías. Nunca me lo dijiste. No hacía falta. ¿Cómo que no hacía falta? Sí que hace falta. De vez en cuando es bueno darse una inyección de coraje y decir realmente lo que uno piensa. A ver, ¿qué pensás vos? ¿Pensás que mi relación con Rodolfo, que es un hombre casado que no se va a separar, es una parodia, no? Ah, realmente no sé para qué abrí la boca. Total, para no, lo que vos te puede no, importar, por favor, lo que yo total digo. Total no. Aunque sea una vez. La última. Hablemos, hablemos claro. Vos te casaste a los 24 años, Mabel. Pero mamá estaba sana. Sí, mamá estaba sana. Pero después se enfermó. Y a mí se me fueron años. Años, años detrás de ella. Pero vos me decís, vos te casaste como si yo hubiera esquivado el bulto. Yo no tengo la culpa no, si todo si esto pasó después. No habla de culpa, no habla de culpa. Entonces... Lo que pasa es que vos te salvaste. Después mamá se enfermó, vino el infierno y en el infierno estábamos Mario y yo. ¿Mm? Y lo único que escuché en todos estos años es, no, pobre mamá, ¿cómo la vamos a internar? Pobre mamá, claro, y yo también, pobre mamá. ¿No es cierto? Cuando todos sabíamos que lo de mamá no tenía cura. Y mi vida, Mabel, mi vida, para mí no hay feriado, no hay nada, nada, el trabajo y mamá. Y así se me pasó la vida, y cuando me quise dar cuenta, lo único que tengo es... Es esto, es Rodolfo. Y yo lo quiero vivir. Mabel. Él es un buen tipo. Entre nosotros no hay mentiras, ¿sabes? Y a mí me gusta esperarlo y que él venga. Que venga cuando quiera. Vos te merecías otra cosa. ¿Sabés? Cuando yo estoy muy rayada,
pienso lo mismo que vos y me digo, yo me merecía otra cosa. Mira, ya somos dos, podemos salir a la calle y juntar firmas en una de esas, ¿quién te dice? Por favor. Pero ¿me podés decir por qué? Si te quiere, ¿no se separa y viven como Dios manda? Porque nunca se lo pregunté. ¿Y sabes por qué? Porque tengo miedo. Porque a lo mejor no vuelve. Estela, por favor, no hables así. Por lo menos delante mío no hables así. ¿Por qué no querés que hable, eh? ¿Por qué? ¿Porque no querés saber la verdad? Pero es mejor que te enteres. Así no sufrís por tu pobre hermana que se merecía otra cosa. Perdóname. No. No, se hiciste muy bien. A lo mejor esta es la única oportunidad que tenemos. ¿Qué decís? ¿Qué hablas de única? Y sí, qué sé yo, cuando levantemos la casa y la internemos. No sé, me parece que entre nosotras dos. Qué sé yo, me parece que entre los tres. No va a quedar mucha cosa. ¿Qué estás diciendo, Estela? ¿Qué tiene que ver que levantemos la casa y todo eso con que dejemos de ser hermanos? Eso no se acaba nunca. Eso ya se acabó. Hace mucho. Cada uno patea para su barco y nada más. Eso es mentira. Yo no siento eso. Yo sí. Mira, se te debe haber enfriado el café. Tómalo. Estela. Sí. Sí, ¿qué me quieres decir? A pesar de todo eso que vos decís, yo los quiero mucho. Tengo miedo. Tengo mucho miedo por Mario. Bueno, a buena hora venís a tener miedo por Mario. Yo hace 7 años que lo estoy viendo. Él se encerró, cambió, dejó todo y chao. Ay, pero mira, no vale la pena hablar de esto. Realmente él es un hombre de 45 años, es bien grande, ya sabe lo que hace, así que... Me estaba acordando de cómo era. Tan distinto. ¿Te acordás? Aunque tuvo muchas novias en el fondo, la única novia de Mario fue mamá. Qué normal, ¿no? No es tan difícil de entender. Cuando murió papá, mami se pegó a él. Pero entre ellos siempre hubo... o algo. Ellos siempre se entendieron sin hablar. Ay, pobre Mario. Me parte el alma. Todo lo que hizo por mamá. Ninguna de nosotras lo hubiera hecho. ¿Qué? ¿Sabes lo que hizo Mario? Se metió en la panza de mamá y ahí se quedó. Y desde ahí es todo muy tranquilo. ¿Cómo podés decir eso? ¿Cómo puedo decirlo? Porque no quiero más macanas. Por favor, a ver, decime vos qué hizo Mario. ¿Qué hizo Mario por mamá? Jugar, jugar.
¿Qué nombre le pones vos a eso, eh? Vos que siempre tenés una linda macanita para disfrazar las cosas. ¿Y a vos? Ver, ¿qué nombre? ¿Y vos? ¿Qué? Si Mario juega y yo macaneo, ¿cómo se llama lo que vos hacés con tu vida? No sé, mira, no sé ponerle vos el nombre, pero lo que sí sé es que yo no me justifico para nada, ni te miento. Porque yo te podría haber dicho que Rodolfo era separado, viudo, pero no, yo te dije la verdad, porque a mí me gusta decir la verdad. Y me gusta ver las cosas ya no solamente del lado lindo, ¿eh? Sí, sí, hace rato que lo sé. Y si sabés que hace rato que es así, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me hicieron caso? Porque yo no soy como vos, yo pienso en los demás. ¿Qué? ¿Que vos pensás en los demás? Por favor. ¿Sabés vos lo que tenés? Un lindo par de anteojeras. Y de vez en cuando te las sacás un ratito y sufrís. Pero después te las ponés y dale que va. ¿Vos sabés que yo estaba esperando que vos me dijeras esto? Porque esto fue lo que le dijiste a mi marido de mí. Pero a mí no me lo habías dicho nunca, sí. ¿Eh? Claro nunca. Que se lo dije a tu marido. ¿Y sabés por qué? Porque me tenía podrida diciéndome cómo volvías vos cada vez que ibas a ver a mamá. Es verdad. Sí, es cierto. Pero por favor, mira, y terminémosla, ¿eh? Pero... porque si no vamos a llegar a cuando éramos chicas. Y entonces vos llorabas y decías que yo era una tarada. ¿Por qué? Porque yo decía cosas que vos no querías escuchar, ¿te acordás? Sí, ¿eh? Pero claro. Y me decías que era una estúpida. ¿Por qué? Porque yo decía que papá era un actor de cuarta, un rasca, sí. Y que la que nos mantenía realmente era mamá, trabajando con la aguja y con lo que le quedaba de su herencia. Y vos me decías que yo odiaba a papá. ¡Y lo odiabas! No, ¿cómo le voy a odiar? Yo odiarlo a papá, por favor, sí. Yo lo esperaba tanto. Mira, yo lo quería tanto, tanto que lo quería. Así, así como era. Las únicas alegrías que tuve en mi vida me las dio él, las únicas. Ay, 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 ay. ¿Sabés qué estamos haciendo? Ay. Escaparnos del tema. Sí. Y el tema es mamá. Mamá. Mamá, mamá. Y hay que buscar pronto un lugar donde internarla, porque... ya hay un comprador de la casa y está muy interesado, así que... ¿Cómo que hay un comprador? ¿Qué quieres decir? Sí, hay un comprador, una persona que le interesa. Pero que yo sepa, nadie puso en venta la casa todavía, ¿no? No, no, no. ¿Y entonces qué hablas de un comprador? Bueno, es un amigo de Rodolfo. ¿Qué quieres decir con A? No, nada, nada. ¿Sí? Lo único que te digo es que para poner en venta la casa estamos los tres hijos. Y ¿ya? Primero hay que tasarla. Claro, porque Rodolfo es un estafador, ¿no? Mira, a mí no me importa lo que es tú lo que sea. Cuidado, ¿eh? No me importa, realmente no tengo ningún interés en conocerlo. Lo único que quiero es que hagamos las cosas bien y nada más. Bueno, muy bien. Entonces vos buscás un martillero, un tasador y la venden, ¿eh? Porque yo no me voy a eternizar en este trámite. Y hay que ponerla a mamá inmediatamente, que internarla, ¿ya? Bueno, está bien. Pero si la casa se vende antes de que podamos internar, encontrar un lugar para internar a mamá, con Mario estuvimos hablando de... ¡Eso no! Mario dijo que sí. ¡Mario, nada! A mamá hay que atenderla. Hay que lavarla, hay que cambiarla, y eso lo hago yo. Bueno, entonces me la puedo traer conmigo. Por favor, con tu marido. ¿Pero qué te Somos crees? Pocos y nos conocemos, ¿eh? ¿Qué te crees que mi marido es un salvaje, que no entiende nada de nada? Pero acá no se trata de entender, sino de vivirlo. Mamá ya no está. Y nosotros nos seguimos haciendo los tontos. Yo porque quiero que esté ahí. Mario porque jugando es una forma de tenerla. Y vos porque... porque no sé, porque... porque sos madre y a lo mejor en el fondo tenés miedo que... que algún día tus hijos te... ay. No llores, Mabel. No llores.
está llorando por nadie. Bueno, vamos, yo no tengo más tiempo, tengo que irme a casa y... A ver, pongámonos de acuerdo para ver cómo resolvemos esto de la internación de mamá, ¿eh? ¿Vamos? Por lo menos no la llame mamá, ¿eh? No la llame mamá. Está bien. Vamos a resolver la internación de la señora Inés Espeleta de Torres, ¿está bien? Vos me dijiste que tenías un lugar. Sí. Sí, tengo... Tengo una amiga que tiene... Tiene a su madre internada ahí. Parece que es un lugar muy lindo. Con parques, salones, médico, qué sé yo, de todo tiene. Bueno. ¿Y cuándo lo podemos ver? Tenemos que ir con Mario, ¿eh? Está bien. Vayan ustedes dos y decidan. Por la plata, no se preocupen. De algún lado se va a sacar. Pareció estar escuchando a mamá. De algún lado se va a sacar. Fue su frase de toda la vida. Nunca aflojó. Siempre se aguantó todo. De frente. Y con papá a cuestas. Nosotros pidiendo y ella... No se preocupen. Se sacará de donde sea. Y ese donde sea fue... Ay... Primero sus joyas, después sus bordados. Ay, lo que nunca entendí es el tiempo. ¿Cómo hacía mamá con el tiempo? Lo exprimía, no sé, era capaz de sacar cosas donde no había nada. Y nunca aflojó, nunca. Ni lloró. Yo lo único que me acuerdo es de pedirle eso, sí. Esta enfermedad maldita. ¿Qué enfermedad? No. Se cansó, Mabel. Eso fue lo que pasó. Se cansó y se puso a jugar. Y a veces es tan joven. Y otras veces... Ay, no se puede aguantar. Está esperando a su papá y otras veces... Llora por sus muñecas. Por favor, no hables así de mamá.
Mamá, no hables así de mamá. Anda a decirle mamá cuando está jugando con las muñecas. Qué desgracia. Qué desgracia. Qué desgracia. Es más que eso. Es algo que te va haciendo polvo hasta los huesos y... Y uno termina sin entender nada, nada. Mario sí entiende. Él entiende. Sí. Mario entiende. Me tiene loca estas mangas. Nunca termino con las mangas. Papá es muy alto. Tiene los brazos tan largos. No, esto no es para papá. Ya lo terminé el de papá. Se lo llevó en la gira. Iba al sur y allí hace mucho frío. ¿Cómo te olvidaste? No, sí, ya sé que está en el sur. Si ayer recibí la postal. Dice que es un éxito bárbaro. Que van todos. Que hay gente parada. Es que tu padre es un genio. Nadie canta y baila como él. Y yo sé que vos vas a ser igual. Igual, igual a él. Tengo que llevarte al médico. Pegaste otro estirón. Y estás amarillo. No, mamá, estoy bien, no me pasa nada. ¿Te olvidas de todo? ¿Que me olvido de qué? ¿Que me olvidé? Y te olvidaste que había terminado el pullover de papá y que este es para el abuelo. Ah, te hice un chiste, ma. Yo sabía que era para el abuelo. No se lo dijiste, ¿no? No. Porque es una sorpresa para cuando venga del campo. Qué cosa, ¿no? Desde que naciste, no quiere que teja a nadie más que a vos. Yo tengo tantos pullovers. Pero creces y creces y creces. ¿Hiciste los deberes? Sí, sí, hace rato. ¿Y el mapa? También. ¿El mapa de China? El mapa de China, dice, sí. A ver, tráemelo. Mirá, todo lo azul es el océano. ¿En serio lo hiciste vos? Carma, ¿quién lo va a hacer?
A ver las manos. Mono uno. Las manos. No te manchaste nada. Mamá, hace rato que no me mancho con tinta. Ya estoy en sexto grado, ¿no? Papá. ¿Qué, Inesita? Papá, ¿por qué no me llamas, Inés? Bueno, porque ya te lo dije. Desde que naciste te llamé Inesita. Siempre me gustó llamarte así, hija. No, a mí no. Parece que llamas a una gata. Oh, por favor, ¿por qué a una gata? Sí, porque Irma se lo dijo a la maestra. ¿Qué le dijo? Eso, que me llama Inesita. Entonces todos los chicos empezaron a maullar y a reírse. Y yo me puse a llorar. Bueno. Por favor, hija, por favor. Y siempre me pareció tan dulce. Además, era como un secreto entre los dos. Sí, porque vos no vas a la escuela y no tenés una hermana como Irma, que es una alcahueta. Bueno, está bien. No voy a llamarte nunca más así. Además, voy a hablar muy seriamente con Irma. No, va a ser peor. ¿Sabe qué pasa, hija? Que ella sabe que vos sos mi regalona. Por eso a veces es injusta. Ella sabe. Todos saben. Yo te quiero mucho, hija. Mucho. ¿Es cierto que me querés mucho, papá? Claro que es cierto, hija. Entonces, no sé por qué antes no me lo decías, papá. Estabas siempre tan serio, tan lejos, con eso de los negocios del campo. Si habré esperado, papá. Pero ahora me lo decís a cada rato. Y yo te quiero tanto, papá. Tanto. Rafael. ¿Qué pasa? Rafael, querido. Sí. Ay, querido, me parece que no vas a estar cuando nazca, ¿eh? Porque ya empiezo. Ya empiezo a sentir dolores. No sé, voy a estar. Ay. No te preocupes, mi amor. Voy a estar para verlo y oírlo berrear. Sí. Pero vos no ensayaste hoy. Y no sé nada de ese número nuevo que vas a hacer en la gira. Ahora traje el disco y todo para mostrarte la nueva rutina. Nunca pude ir con vos. ¿Para qué? Si el estreno absoluto y privado es para vos. Lo que hago después es una repetición. Pero para verte, para ver cómo te aplauden, cómo gritan. Todo eso que nunca pude ver. Es que las giras son agotadoras. Viajes, hoteles, pruebas, ensayos, periodistas. Eso no es para mi reina. Eso no es para mi mujercita. Para ella es esta función de gala en su honor. Siempre estás lejos. Siempre estoy acá. No estás. A veces parece que estás muerto, que nunca vas a volver. Ya te dije que después de la gira, el contrato en Buenos Aires es un hecho. La calle Corrientes. Y mucho dinero. Y cenas de gala. Y viajes. Y vida a todo lujo, ¿eh? Y allí usted, recibiendo los aplausos, el orgullo, ¡Gracias!
Ahí vienen. ¿Quiénes vienen? Mamá, con el doctor. Bueno, sí, sabíamos que iban a venir. Tenés fiebre, hay que curarse, ¿no? No, pero si fueron los hijos que estaban verdes, nada más, papá, nada más. Eso es el médico que tiene que decir. No, es que mamá no va a dejarme ir más con vos al campo porque dice que vos me dejás hacer lo que yo quiero y que como porquerías. Mamá siempre se asusta cuando te enfermas. Dice cosas que después no hace. No. Siempre es así. Siempre sé. Lo que ella dice se hace. Y dice que Irma sí va a ir al campo porque ella se porta bien. Cuando estés curada, te prometo que te voy a llevar al campo conmigo. ¿Eh? Mentira. Mentira, no sé lo que ella dice y yo siempre termino llorando. Ah, no. Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no, por favor. No. Una hija llorona, no. Y además, una hija que no cree lo que dice su padre. Yo no te miento nunca. Sí, vos me mentiste. Sí. Igual que con la muñeca. ¿Qué? Me dijiste que iba a ser rubia y con vestido rosa y no es con vestido. No, un momentito. Yo no dije eso. No. Yo dije que la muñeca iba a ser igual a vos. No. Y mírala. No. ¿Cómo que no? Es igual. Mirá, ojos claros, pelo rubio. Sí, pero tiene el pelo corto y con rulos. Y... Yo me quiero cortar las trenzas, papá. Hay que esperar. Tu madre dijo cuando cumpla 15 años. Entonces sí, podrás cortarte el pelo y hacerte los bucles. Se ríe. Bueno, contar entonces, ¿por qué te reís? Yo también me quiero reír, contame. Anoche. Anoche me hice pis. En el zapato de Irma. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Ay, mamá, qué como... Estaba oscuro. Entonces yo pensé que era la pelela. No. Era el zapato de Irma. Vos también te reís, papá, ¿eh? Ay, qué barbaridad. Ay, Dios mío. Ay, por favor. Dios mío. Claro, con razón el alboroto de Irma y de tu madre esta mañana. Claro. Irma me tiró del pelo. Parecía una loca, Irma, ¿sí? Me dijo que yo era una meona de porquería. Y yo le dije que era mejor, porque los zapatos le quedaban chicos y así, ya grandes. Papá, ay, Dios mío. Pero ella me quiso romper, ay, por favor, la muñeca. Mirá cómo le dejó el pelo. Mirá. Ay, ¿qué tiene? Mirá. ¿Qué tiene? Esto se arregla. Entonces, peinamos. Peinamos y se arregla. Y claro. A ver. Tenemos el cepillito, lo pasamos. A ver. Peinamos así. Ah, sí. Peinamos. Es otra cosa, ¿no? Ahora está lindo. Sí, este. Ahora va a dormir. ¿Sí? La muñeca. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana? Que se le ha perdido. Pasa por mi casa. Yo te daré. No puedo decir que no, mamá. Una para no puede. El niño y otra para. Ellas tienen razón. Quieren verte bien. Cuidada. ¿Será como llevarte a hacer un viaje, mamá? Yo siempre voy a ir.
Vení, Marito. Vos estás muy triste. Y yo no quiero. Nos quedamos sin papá. Vos perdiste a tu padre, hijito. Pero yo perdí todo. Todo. Él era tan grande, tan genial. Todos lo aplaudían. Hacía feliz a la gente. Bailaba. Cantaba para ellos. Pero no tenemos que llorar, ¿eh? No. No debemos llorar. Él murió cantando en el escenario. Mirá si Dios lo querría, que murió así. Pero vos vas a ser igual a él, estoy segura. Yo casi no me acuerdo. Lo vi tampoco. Pero yo te voy a contar todo. Porque yo sé todo de él. Él siempre estuvo acá. Algunos no entienden. Pero vos sos distinto. Vos sí vas a entender, hijito. Vos sí. ¡Papá! ¡Está lloviendo, papá! ¡Llueve, papá! ¡Llueve, papá! ¡Llueve, llueve! ¡Salvamos la cosecha, eh! ¡Tendremos todo el trigo! ¡Será la mejor cosecha! ¿Y sabes lo que vamos a hacer? ¡Un viaje! Los dos solos al mar. ¡Al mar! Nunca fuimos al mar. Eso es, correremos por la arena. Nos hundiremos en el agua helada y en el sol. Rafael, mi amor. Sí, querida. ¿De qué color es el mar? El mar es azul. Azul. Y gris y verde. ¿De luna de miel? Vamos a ir al mar. Pero es invierno. Siempre es invierno. Mamá no quiso que fuera con papá porque era invierno y ahora también es invierno. Vamos en verano, ¿eh? En verano. Cuando el mar es azul. Buenas tardes, señor. Por fin. Buenas tardes. ¿Trajo la tijera? Sí. Porque tiene que cortarme estas trenzas. Sí. El sábado cumplo 15 años, ¿sabe? Y quiero peinarme con bucles. Ah, muy bien. ¿Está lista? Sí, yo ya estoy lista. Puede empezar cuando quiera, señor. ¡Irma! ¡Deja ese piano! ¡Ay, a usted no lo pone nervioso ese piano! No, señorita. A mí no me molesta para nada. Ay, porque tiene que cortarme el pelo. No tenga miedo. Tiene un cabello muy hermoso, ¿eh? Bueno, sí. Muy dócil. Sí, pero quiero que me lo corte por acá porque quiero peinarme con bucles, ¿sabe? Sí, porque tengo un vestido con un escote todo por acá. Un cabello realmente precioso. Sí. Eso decía mi papá. Pero mi papá se murió. No pudo verme con el pelo corto. Y el vals se murió. Nadie se muere, señorita. Siempre nos están mirando. Qué lindo eso que dijo. Que siempre nos están mirando. Entonces quiere decir que papá me está mirando.
entonces quiero estar muy bien. ¿Usted no canta? ¿Quiere que cante? Y mi papá decía que el peluquero siempre canta cuando corta el pelo. Ah, tiene razón, en ese caso. La donna è mobile, qual piuma al vento, muda d'argento e di pensiere. La donna è mobile, qual piuma al vento, muda d'argento. ¿Se durmieron tus hermanas? Sí. Marito, quiero darte la cadena y el reloj de tu papá. A ver, ¿dónde? Está bien, mamá, me lo das más tarde. Hay tiempo. No hay tiempo, si yo ya me voy. ¿Ya te vas? Claro. Papá me está esperando. Y Rafael también. Vamos al mar. Tanto esperar. Por fin llegó el verano. Y no puedo llevarte, Marito, porque vos todavía no caminás. Y es mucho peso. Y ellos van a querer correr, jugar. Y como el mar es azul, el peluquero se fue y no me miré al espejo. ¿Para qué? Estás muy linda. Yo soy el espejo. ¿Sí? ¿Te gusta, papá? Sí. ¿Gusta? Sos toda una bellísima dama. Ahora vamos a bailar. Param, 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 pam, pam, param, 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 pam, pam, param, 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 pam, pam, param, naram, param, pam, pam, param, param, param. Irma. Irma, vení, por favor. Irma, acá hay un chico que se perdió. Irma, vení por... Pobrecito, ¿eh? Hay que buscar a la madre, Irma, por favor. Hay que buscar a la madre porque yo no puedo. Yo me tengo que ir de esta casa. Vamos.